Es un placer estar con vosotros y compartir la visión de Embratel y la experiencia de Embratel de convergencia y del mundo digital, y que no desapellidamos del mundo IP. En Embratel, como todos vosotros saben, en Embratel tiene una vida, una experiencia de vida siempre con mucho pionerismo, mucho desenvolvimiento de nuevos servicios, de nuevas tecnologías, de nuevas soluciones, y acreditamos que desde el inicio ese movimiento de convergencia de los servicios está en la DNA de la organización, y tenemos muchos ejemplos que ahora voy a ir hablando uno a uno y compartiendo con vosotros cuál es lo que nos acreditamos que está facilitando, que está generando esa convergencia y que está generando ese camino a un mundo más simple y más económicamente viable para fornecer los servicios para los clientes. Dentro del contexto de Embratel, que tiene una historia de video, de datos, de telefonía, de comunicación de larga distancia, se origina mucho con servicios dedicados, y eso es el principal movimiento que nos vemos que está cambiando, que los servicios dedicados cada vez son más compartilhados. ¿Qué movimenta la convergencia? ¿Qué hace posible que esto acontezca? Bueno, primero la tecnología, la evolución de la tecnología, y la tecnología que hace posible, primero en PowerPoint, decir que puede hacer muchas cosas, mas después una infraestructura que puede hacerse primero en forma elemental, probablemente muy cara, mas esa infraestructura con una tecnología propia solo va a dar como consecuencia la convergencia cuando económicamente sea posible, porque los consumidores, que es la base que ven ahí, solo van a consumir productos en un esquema de convergencia si son económicamente mejores, y si desde el punto de vista de calidad ten iguales o mejores características que los servicios originales. Dentro del mundo Embratel tenemos un abanico de muchas cosas que empiezan a converger, mas que eran dedicados, como falé, redes de cabos, redes de satélite, redes de telefonía de larga distancia, redes inalámbricas, y por muchos años tecnologías bien propietarias. Tenemos un movimiento de convergencia. Yo hablaría cuando empezó Internet, hace más de 10 años, en donde se empezó a hablar de las plataformas IP, y que también era mucho PowerPoint, mas las plataformas IP fueron avanzando en cada una de esas soluciones que atingen segmentos y productos y necesidades diferentes. Y yo, cuando hicimos el diseño de la palestra, no es falábamos, o le vamos a presentar cómo leamos esa convergencia y qué está funcionando, qué es realidad y hoy, para compartir con vosotros. Primero tenemos aquí una red que no es muy convergente, una red dedicada para telefonía, básicamente telefonía local y telefonía de larga distancia. Más si analizamos solo la red, decimos, hola, no tiene mucha convergencia, más si a gente fica oleando el cliente del otro lado, donde dice residencia, hay un cliente que probablemente está usando internet discado, que probablemente está asistiendo a televisión de broadcast, que probablemente está usando otros servicios que no están juntos, mas el usuario ya utiliza los servicios. ¿Por qué va a mudar? ¿Por qué va a tener estos servicios de un solo fornecedor o de una sola plataforma? Y tenemos aquí una red que podría ser esa casa, o hoy en una casa con un segmento, el otro segmento es un segmento económicamente menor, en los segmentos superiores a B. Tenemos una red que la tecnología hizo posible que la plataforma IP pudiera llegar a las casas, pudiera llegar a las residencias, a un costo económicamente accesible
para que el cliente pueda pagar un justo competitivo y que el cliente pueda escoger qué servicio toma. Y você ve ahí en este esquema que es, yo falaría, muy convergente, los cuatro servicios. Entonces, el cliente tiene la telefonía, la local, longa distancia, tiene la banda y tiene el vídeo. Mas todo dentro de un solo estándar, dentro de una plataforma interoperable, que você puede comprar los modems de cualquier fornecedor, puede comprar el soft switch de cualquier fornecedor, y eso faz posible que você pueda ofrecer un servicio económicamente atractivo para que el cliente consuma el producto así. Mas lo interesante de la convergencia es que el primer paso es llegar a que el cliente consuma el producto así. Mas lo que en realidad comienza a acontecer con el cliente dentro de la casa es que los productos empiezan a competir entre sí. Y generalmente, por lo menos los ingenieros están preocupados de tener el teléfono en la y ganar más líneas y los del video tener más video. Mas lo que empieza a acontecer en la casa es que el personal empieza a ver que por internet puede tener entretenimiento, que puede tener comunicación, que puede uno sustituir otro y genera mucho desenvolvimiento dentro de cada una de esas áreas para atrapar al cliente, para atraer al cliente y genera muchas oportunidades que no existían, que ahora parece que son normales, ¿no? Que uno dice, hola, voy a hacer una videoconferencia ahí, o voy a hacer una llamada de ligación por IP, o voy a ofertar un pacote de servicios locales o de longa distancia diferente. Y ese es el principal vantage que nos encargamos en la convergencia, que muda radicalmente lo que era dedicado y de una cierta forma fixo, a una oferta que el cliente selecciona si va a consumir más banda, para sustituir alguno de ellos, eso va a complementar con los otros, y acontece en las telecomunicaciones y en el entretenimiento. Obviamente que el contenido puede llegar ahí por la internet o por el video, pero va a haber, el cliente va a decidir qué es mejor, qué tiene mejor interés, qué tiene mejor costo, y todo eso es posible, hablando ahora a través de fibra óptica y cable coaxial, a la tecnología que você puede tener desde plataforma IP, que es común, una solución económicamente viable. Eso que acontece hoy en las casas, en las residencias, también empieza a acontecer en una forma más institucional o más empresarial en las empresas donde trabajamos. Tradicionalmente teníamos la red de voz, la red de datos, la red de internet, generalmente plataformas también dedicadas. Hoy tenemos plataformas con accesos comunes en donde você puede configurar o la voz o los datos o internet, y también las empresas, esa convergencia empieza a concorrer qué hacen por video, qué hacen por internet, qué hacen con teléfonos, y todo eso con consecuencia para el cliente, una opción con un costo, una calidad y unas características diferentes, y para nosotros, los fornecedores de servicios y los fornecedores de equipamientos, una opción diferente para atender necesidades de las empresas. Eso, ainda hoy en la actualidad, he fornecido con cuatro links diferentes, cuatro equipamientos diferentes, mas cada día más, como vamos a ver aquí en el panel, cada día más las empresas trabajan para la convergencia, porque no es en Embratel, no acreditamos que se da de fato, hola, ahora vamos a hacer aquí todo convergente. Es una evolución, você va a los pocos, incluyendo un servicio, incluyendo un territorio, incluyendo algunas empresas, más económicamente cada día es más competitivo. Y es increíble, além de todo, alinea tanto al mercado como a los fornecedores, y a los que ofertan los servicios de telecomunicaciones. Inclusive, algo que nos achábamos que iba a ser mucho más complejo, es aquellos que fican bien longe de las redes de capacidad alta, ¿no? Las redes de coaxial, las redes de fibra, las redes de cobre, todo lo que es hoy desenvolvido para aplicaciones satelitales, también ya está en las plataformas comunes
basadas en IP. Y también en esas, nos investimos mucho tiempo desenvolviendo telefonía fixa, normal, por satélite, y ahora casi es, ya con el link de internet pues se lo encuentra, y tenemos ya muchas soluciones satelitales que tienen ese ventaja. Donde no hay red, pues se puede llegar, hoy con limitaciones de banda, en términos de costo, más pues se puede tener su email, puede tener video, puede tener telefonía, y a un costo verdaderamente competitivo contra el costo que tenía Embratel en el pasado, con ofertas dedicadas. Ahora es mucho más compartido. ¿Y cómo son los nuevos desenvolvimientos? ¿Cómo nos enxergamos al futuro? WiMAX es un ejemplo de esto. Es nuevamente un acceso. Este es mucho más radical porque ya nace totalmente IP. Es no es una mudanza de un servicio a un servicio convergente. Es un servicio que ya nace directamente en IP. Como todos los servicios, cuando se va, por ejemplo, la plataforma de Packet Cable o la plataforma de WiMAX, o como debe haber acontecido en las otras plataformas, los desafíos y las problemáticas son diferentes. Mas este tipo de redes, WiMAX, tiene el ventaja que ya puede utilizar el mismo soft switch, probablemente el mismo fornecedor de modem, la misma transporte, y eso permite ofrecer al mercado un servicio que con cada día va a ser mucho más competitivo. Y como visión general, esa evolución de convergencia es una evolución principalmente un requerimiento de los clientes, y acreditamos que no es como fornecedores, precisamos ir intentando estandarizar, intentando los nuevos investimentos, los nuevos desenvolvimientos de los fornecedores, ir caminando a que todas esas plataformas utilicen los mismos servicios, y que el cliente, en su calidad de cliente, va a seleccionar si usa más banda, si usa más telefonía, si usa más vídeo, más que la plataforma sea UMA. Y yo acredito que eso es lo que va a ser la diferencia para que esos servicios, simplemente pensando las 55,000 escuelas o 60,000 escuelas que van a tener internet, de un lado van a estar las escuelas, más van a hablar del otro lado, se van a comunicar con a su casa, a su empresa, a las instituciones, y van a tener que estar en la misma plataforma. Acreditamos mucho que va a haber un desenvolvimiento de las plataformas IP y de toda esa camada del mundo IP notable, no Brasil, en los próximos 5 años. Realmente notable, que no vimos en el pasado. Y, por ejemplo, Packet Cable en América Latina, dentro de cabo coaxial, más de 1,000,000 de clientes, no existe, solo no Brasil. Y es posible porque es competitivo el producto, si no, no sería competitivo. Y, muito obrigado, pues, hasta ahorré tiempo, ¿no?